La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. La Buena Semilla. Meditaciones cotidianas. Año 2022. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. El texto de La Buena Semilla es propiedad de Ediciones Bíblicas La Buena Semilla, apartado 1166, Perroy, Suiza. La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. A los lectores de La Buena Semilla. En el año 1938, dos hermanos franceses, movidos por el amor del Señor, reunieron las 365 primeras hojas de un calendario que llamaron La Buena Semilla. Este calendario, que presenta una hoja cada día, tiene como meta sembrar algunas semillas de la Palabra de Dios, invitar al lector a una cita cotidiana con Dios, dar una palabra de ánimo a todos, personas solas, familias, personas aisladas en una celda. Este calendario se llama La Buena Semilla porque Jesús se presenta en la Biblia como el sembrador. Evangelio de Lucas, capítulo 8. La semilla que esparce es la buena nueva de que Dios ama a todos los hombres. Este mensaje de esperanza está sembrado en nuestros corazones. ¿Lo dejaremos germinar para que produzca la vida? Acerca de la Biblia. La Biblia consta de dos partes. El Antiguo Testamento, casi todo escrito en hebreo, 39 libros, 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. Y la otra parte de la Biblia es el Nuevo Testamento, escrito en griego. Consta de 27 libros, 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 21 epístolas y el libro de Apocalipsis. Al citarse los pasajes de la Biblia en el texto explicativo, se hace referencia al libro, al capítulo y a uno o más versículos. Recomendamos a todos nuestros lectores y oyentes de La Buena Semilla que busquen en la Biblia las citaciones indicadas. Como el espacio limitado de esta obra no siempre nos permite transcribir los pasajes enteros, aconsejamos que se lean los textos en su contexto. Al pie de cada página se hallará una propuesta de lecturas bíblicas. Siguiendo esta guía, en un año podrán leerse todo el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios, así como parte del Antiguo Testamento. La lectura cotidiana de las Sagradas Escrituras trae muchas bendiciones espirituales. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Que Dios os bendiga en este presente año y comenzamos con el día 1 de enero del año 2022. La buena semilla de hoy la podemos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y versículo 21. Jesús dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, «El que usó de misericordia con él». Entonces Jesús le dijo, «Ve y haz tú lo mismo». Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 37. Este relato, que incluso un niño puede comprender, nos muestra la profundidad de la entrega de Jesús para salvarnos. Él quiere acercarse a cada uno de nosotros, es decir, quiere ser nuestro prójimo. Jesús viene a nosotros, no por casualidad, sino como alguien que nos ama y nos busca para liberarnos moralmente. Hoy lo hace por medio del Evangelio, la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 21. Estos mensajes diarios quieren ser un poco de ese aceite y de ese vino, que traen liberación, sanidad, ayuda, y todo por la compasión de Jesús. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.